hermano Valentín es siempre un trabajador. Desde muy chiquito tuvo vinculación con el medio obrero. Él es de la ciudad pues más industrial, obrera, que es Monterrey, Nuevo León. Pero Valentín tiene mucho orgullo de ser el trabajador de un gremio que fue muy significativo y que después entonces reafirman en este niño prácticamente que entra a ser ferrocarrilero y después joven, que no deja de serlo hasta los años 50. Ese es Valentín Campa en su definición, digamos, originaria, y que mantuvo con mucho orgullo, con mucha firmeza durante toda su vida. Yo nací el 14 de febrero de 1904 en la ciudad de Monterrey, Nuevo León, hijo de una familia de pequeños comerciantes. A la edad de 5 años, mi madre nos trasladó a Torreón, Coahuila. Allí, en plena guerra civil, cursé mi instrucción primaria. Participé en los tumultos contra el hambre y por el saqueo de los almacenes donde se acumulaban las mercancías mientras la gente estaba hambrienta. En 1913-14, tenía yo 9 o 10 años, participé en una marcha encabezada por Villa para ir a saquear unos almacenes de los Lozano, llena de mercancías. Yo me fugué de la casa para irme a trabajar de obrero a la compañía La Corona, subsidiaria de la Royal Dutch, que instaló una gran refinería. Ahí comenzó su trabajo, digamos, 16 años o quizá menores eran, ¿no? Y muy rápidamente destacó como un personaje de esos que siempre se dan, ¿no? Preocupado de la gente, ayudando y tal. No tenía, yo creo, que ni idea de más cosas, ¿no? Ahí trabajé como 2 años. Nos reajustaron cuando terminó la Guerra Mundial y se vino la baja de la producción petrolera. Y mi padre se trasladó a Hipólito y ahí entré a trabajar al ferrocarril. Y lo único que sí hay que tener muy bien en cuenta es que los ferrocarriles en esa época eran la industria más grande de México, la más importante, era súper importante. Y bueno, se movía todo por ferrocarril. Y entonces tuvieron una huelga. Precisamente en Ciudad Victoria, en 1927, salimos a una huelga ferrocarrilera. Yo era dirigente del Consejo Divisional Ferrocarrilero y fui golpeado en la estación por un coronel Cabrera de 33 Regimiento. Por órdenes del gobierno me golpeó y me aprendieron. Cuando salí, por la presión que se ejerció de muchas fuerzas, me encontré con la gran novedad de que durante los días que yo estuve en el cuartel, Calles había ordenado que me fusilara, porque unos agraristas se solidarizaron con la huelga ferrocarrilera y al ver que iba un tren, dijeron el otro no pasa y quemaron un puente. Uh-huh. Y Calles afirmó que yo había ordenado que se quemara el puente, que se me fusilara, pero en consejo de guerra rápido, sin muchos líos. Por ejemplo, ahí en los ferrocarriles él narra que fue donde lo cooptaron para entrar al Partido Comunista Mexicano. Y entonces se hace sindicalista, que ya era, y además militante del PC. Ese gremio durante los años 20 tiene ya presencia del Partido Comunista. El partido es fundado en 1919 y para los primeros años 20 están varios militantes comunistas. Y Valentín conoce, sin embargo, a un, me parece que tranviario, que es el que lo invita a integrarse al Partido Comunista, y lo hace un día antes de la huelga del 27, donde ya Valentín Campa va a tener una actividad muy destacada, va a ser siendo muy joven, y ya como en esa definición de militante comunista. Al principio no tenía yo inquietudes. Las comencé a adquirir a leer periódicos y revistas sindicales de los ferrocarrileros. Me dediqué a leer, era muy, muy asiduo en la lectura de todo lo que encontraba. Y eso me ayudó. Algo que caracterizó a Valentín es la búsqueda de información, pensar la información
y dar opinión, posición política. Valentín es gran autodidacta. Valentín entendía su trabajo, su militancia, su trabajo político y su militancia partidaria con mucha responsabilidad, como algo que implicaba conocer al país, conocer la historia, conocer la teoría marxista. Entonces fue un intelectual, elaboraba documentos, elaboraba análisis políticos y tenía siempre muy definidos cuáles eran sus propósitos. Yo lo describo siempre como, y lo recuerdo, como un hombre bondadoso, muy, muy tranquilo, porque para el historial que tiene, no parecería. Sí, y muy cariñoso, digamos, afectuoso, súper sensible, ¿no? Así ante las injusticias de la vida, como persona, ¿no? Era Valentín una personalidad compleja, acostumbrado a un método de discusión, de ganar las discusiones. Se discutía un tema, se llegaba a un acuerdo y al instante siguiente el trato de Valentín hacia sus compañeros que habían sido contradictores en la discusión era de una ternura, de una dulzura emocionante realmente, porque era auténtico. Él había sido formado así y así se desplegaba. En política discutimos, nos peleamos, llegamos a acuerdo. Pero como compañero era una persona muy amable, muy atenta, muy modesta, una personalidad con esas complejidades, pero muy completa. Y como luchador social, bueno, toda su vida a eso se dedicó esencialmente, ¿no? A estar tratando de cambiar de sistema. Y entonces tuvieron una huelga de las primeras. Él participó ya como dirigente, muy, muy joven. Que es ese periodo en el que se tuvo que esconder porque ya lo andaban fusilando calles, ¿eh? Ese hecho, tenía yo 23 años, de que el presidente de la República ordenara con tanta facilidad mi fusilamiento, me reafirmó mucho en mis convicciones de que este régimen andaba mal y que se podía vivir con comodidad, pero con la complicidad de esos hechos. Y yo me decidí por no ser cómplice, sino ser elemento activo en contra de esos hechos. Y así inicié mi actividad revolucionaria. Sí, Valentín estuvo, Valentín Campa, varias veces en la cárcel, desde los años 20. Quizá suma más de 15 años la cantidad de veces que estuvo preso. Y después sale, bueno, pues viene el cambio político con el cardenismo. En ese momento Valentín con los compañeros ferrocarrileros fueron muy destacados. Participaron de esas grandes movilizaciones que hizo la clase obrera en México durante el gobierno de Cárdenas, empujando las transformaciones. Acuérdate que es el momento de la expropiación petrolera y esto anima mucho a muchos gremios, como los mineros, y ahí están siempre los ferrocarrileros. Nuestras huelgas en todas partes eran contra empresas extranjeras. Estábamos defendiendo los intereses simultáneamente de los obreros mexicanos y de la nación. Fuimos los primeros que en México hablamos de nacionalizar las grandes empresas extranjeras. Y en la lucha por la expropiación petrolera jugamos un papel de primera importancia, que siempre se ha intentado oscurecer, pero que es completamente definido. En esas grandes contiendas internas incluso, ¿no? por lograr esos liderazgos autónomos, Valentín destacó muchísimo. Eso es una figura central de esa historia, que fue al final una historia dramática, porque los expulsaron de la Central de Trabajadores. Después viene una política del Partido Comunista, impulsada por la Internacional Comunista, de unidad a toda costa, le llamaron, que era independientemente de quiénes fueran y qué corrientes, y había que hacer un gran frente incluso con la burguesía nacional. Y en esas políticas Valentín
no entró, no estuvo de acuerdo. Y luego el año 40, como todos sabemos, llega el León Trotsky a México. De manera que se genera una situación difícil para los comunistas. Y vino una comisión de lo que se llamaba en aquella época la Internacional Comunista, que no era otra cosa que el aparato más o menos de Stalin. Entonces, le vinieron a plantear a Hernán Laborde, y a mi papá estaba ahí, que asesinaran a Trotsky. Ese hecho y la respuesta inmediata de Valentín, que fue: nosotros somos revolucionarios, no asesinos. Porque era un procedimiento muy inadmisible, más cuando a Trotsky lo teníamos aquí políticamente derrotado. Sin embargo, esta hegemonía externa insistió en el asesinato de Trotsky, y eso provocó inclusive la expulsión de Laborde, secretario general, y de Campa, de la dirección del Partido Comunista. Nada más para darse cuenta de las peripecias por las cuales tenemos que pasar. En una lucha frontal, a veces de vida o muerte contra la reacción, y en luchas de carácter interno. Pero el hecho es que los expulsan. Ellos no se van. Los expulsan acusados de trotskistas. Entonces, a partir de ese momento, bueno, el Congreso Extraordinario del año 40 resuelve la expulsión de Hernán Laborde y de Valentín Campa, y van a pasar pues prácticamente 20 años antes de poder regresar a las filas del Partido Comunista. Lo interesante es que ellos siempre se dijeron comunistas, siempre pelearon por regresar al Partido Comunista. Y aquí luchamos con mucha energía por la autonomía y la independencia de los partidarios del socialismo, de toda influencia externa, independientemente de nuestro internacionalismo y nuestra solidaridad. Estas son nuestras recomendaciones semanales. España vive una revolucionaria contienda electoral. La gran incógnita es si alguna fuerza política será capaz de obtener mayoría parlamentaria en medio de un clima político muy polarizado, donde las coaliciones parecen ser la fórmula para conseguir llegar al poder. Carta sobre la mesa. Esta es la vida y pasión de un personaje potosino que nunca dobló sus ideales. La Embajada de México se convirtió en un refugio para miles de chilenos. Caminos de Libertad, Gonzalo Martínez Corvalá. Canal 14, tus causas, tu canal. ¿Has observado cuánto puede cambiar nuestra ciudad cuando decidimos participar? Hace más de 2 décadas decidimos transformar nuestra ciudad. Hoy sabemos que con participación todo funciona. 20 años construyendo democracia. Arnoldo nació en la Sindicatura de Pericos, que pertenece al municipio de Mocorito, del estado de Sinaloa. Su padre trabajaba en una hacienda, en el área administrativa de la hacienda. Su madre era de una familia de agraristas. Nació en el año de 1925. Su infancia transcurrió ahí hasta los 6 años. Estudió, había una escuela
primaria que tenía un solo grado. Él estudió el primer grado de primaria en esa escuela. Posteriormente se trasladó a Culiacán a terminar la primaria. Ahí él recordaba con mucho afecto esos años que pasó en Culiacán con sus tíos paternos, Angelita y Marcos Martínez. Su tío era obrero del Rastro y fundador del sindicato de obreros del Rastro. Él regresa de Culiacán, regresa a los 12 años y entonces regresa a trabajar en la tienda de una familia, de la familia Villaverde. Pero como era de los pocos que sabía leer y escribir, le pidieron que se encargara de hacer escritos para los campesinos de asuntos que tenían que presentar ante las autoridades agrarias. Entonces él se dedicaba a hacer eso y lo hacía con mucho gusto. Desde luego también era algo que le profundizó sus conocimientos sobre lo que era el movimiento de los campesinos, ¿no? A los 18 años vino a la Ciudad de México, pues porque no veía muchas oportunidades en su pueblo natal, ¿no? Entonces vino con la idea de encontrar un trabajo, buscó en los anuncios del periódico. Y ahí es donde encontró un trabajo en la fábrica de papel San Rafael. Entonces, por un lado, pues cierta experiencia sindical y por otro lado, los estímulos de pues, un grupo de jóvenes que en esta escuela se comenzaron a orientar pues, por la participación política. La verdad es que él tenía esa inquietud, esa alma de artista, ese gusto por el arte y la pintura en particular, y tuvo la fortuna de poder entrar a la Esmeralda, de ser alumno, en ese momento son profesores de esa escuela, pues Diego Rivera, Frida Kahlo y Javier Guerrero. Entonces, bueno, son un grupo de comunistas con el que se vincula Arnoldo, y él siempre decía que los artistas habían jugado un papel muy importante en el partido por esa sensibilidad y ese compromiso de un arte al servicio de las luchas de los trabajadores del pueblo de México. La primera conversación que tuvimos, me acuerdo bien, fue con Javier Guerrero en su estudio que estaba en la Plaza Melchor Ocampo, donde se reunía generalmente la célula Silvestre Revueltas, que era donde estaban entonces algunos de los intelectuales miembros del PC. Y ingresamos a esta organización y comenzamos a hacer un trabajo pues de activistas. Ahí se comenzó a hacer la propaganda gráfica del partido y se tomaron algunas iniciativas en las cuales yo de cierta manera participé, como la creación de un grupo de jóvenes pintores revolucionarios
nombre así, rimbombante. Llegamos a una célula, a un lugar del partido muy, muy importante, porque en ella participaban Chávez Morado, la mujer de Javier, que era Clara Porcet, una diseñadora cubana, Olga Costa, que era la compañera de José Chávez Morado, y otros pintores, pero sobre todo pues entramos un grupo relativamente grande de jóvenes, y si esta organización básica del Partido Comunista pues se convirtió en un cierto motor. Pero cuando el grupo de los Cinco Lobitos, encabezado por Fidel Velázquez, tomó la acción para apoderarse del movimiento sindical y barrer en todo lo que podía la izquierda, pues este sindicato padeció y expulsaron a los dirigentes principales, ¿no?, de la CTM, del sindicato, y ahí en ese momento pues salí yo también de la empresa. Seguí irregularmente participando en algo en la Esmeralda, ¿no?, y comencé pues a intervenir en el Partido Comunista, sobre todo cuando se tomó la iniciativa de organizar la Juventud Comunista, bueno, de reorganizarla, porque esta había existido en los años 20 y 30, pero la habían disuelto. Y entonces ahí, pues, como había que salir al interior y hacer reuniones con los jóvenes del partido y todo eso, pues ya me fui entregando de tiempo completo a esta actividad. Y así, pues, casi sin sentirlo, me fui convirtiendo en un activista de tiempo completo, vamos a decir. Y cuando menos pensé, ya estaba de lleno en la estructura del Partido Comunista. Terminando este tiempo, como una especie de transición, él es elegido a la dirección del partido, y yo tengo la opinión que ahí empieza él un periodo de desarrollo de una corriente de pensamiento, de desarrollo de su pensamiento, viendo la necesidad de darle otro rumbo al partido. Fue un poco vertiginoso todo, porque estableció ya con más firmeza una posición que dio la pauta para esa transformación del rumbo del partido, lo que comúnmente han mencionado como la desestalinización del partido, pues que sí lo fue. Y en el partido pues surgieron las tendencias a la modificación, al cambio. Y así se... Pero estas tendencias surgieron también al calor del movimiento social. Es decir, al calor de las grandes huelgas de los ferrocarrileros, de las acciones de los mineros metalúrgicos. El gran movimiento pues de 58, 59, 60, ¿no?, que fue una reanimación del movimiento obrero. Y en ese tiempo también esto influyó mucho en el Partido Comunista. Pero lo mismo que en otros momentos también culminó esto con una gran represión. Y tuvimos muchos momentos de debate para entender lo que había pasado desde 1940 y para llegar a la conclusión de que esas expulsiones habían sido falsas, incorrectas, perjudiciales para el Partido Comunista, como era la expulsión del Amor de Campa y otros que eran dirigentes históricos de este partido. Lo formuló más o menos así Arnoldo: integrar un nuevo equipo dirigente comunista. Y en eso estuvimos trabajando varios años. Fue finalmente cuando hicimos el siguiente congreso en 64, pues ya teníamos este camino andado, ya fue posible una mayor estabilidad en el Comité Central, y fue ahí donde Arnoldo fue elegido secretario general, no en el 60,
que no eligió secretario general, sino un secretariado, una dirección colectiva. Pero ya en esos años, Arnoldo estableció líneas básicas para el desarrollo del partido hasta, pues hasta su final, en el 89. Arnoldo vivió esos años de persecución así, a casa, de casa en casa, viviendo en hoteles, viviendo en esto, saliendo de la ciudad, buena parte del archivo del Partido Comunista en estas tantas incursiones que hizo la policía a su imprenta, a sus locales, pues se perdió. Sí, Arnoldo Martínez Verdugo, lo recuerdo en mi trato, tanto personal como político, como una persona muy equilibrada, modesta, atenta, sin ninguna clase de desplantes ni nada de esto, buscando soluciones, atando cabos sueltos en la actividad colectiva del grupo político dirigente. Cada quien lanzaba su visión, su opinión. Conjugar todo eso era una virtud que tuvo Arnoldo, pero tenía que ver con su carácter, con su forma de ser, con una madurez, a pesar de no ser entonces una persona, bueno, ya era un adulto, pero joven. Hubo decisiones importantes que tomamos en la dirección de la Juventud Comunista que no fueron aprobadas ni por Valentín ni por Arnoldo, y que las llevamos adelante a pesar de que estas enormes autoridades tuvieran otro punto de vista. Pero había respeto, tolerancia, y al final una actitud democrática. La mayoría decide, ¿verdad? Nadie impone. Arnoldo, como persona, era así y transmitía esa conducta hacia los demás. Arnoldo tuvo la característica de ser un dirigente muy de cercanía, digo yo. Un dirigente que no solamente trataba con los miembros del partido, sino con todos los políticos o todos los las personas que pudieran coadyuvar a que se abriera ese espacio. Arnoldo era un hombre de principios, congruente, cabalmente con esos principios. Y eso lo manifestaba en su actividad política y lo manifestaba en su actividad personal. Poca gente he conocido yo con esa cualidad, ¿no? Era intransigente cuando se trataba de principios. Proponemos que se integre un organismo dotado de real autonomía de los poderes de la Federación y en el que ningún partido o coalición de partidos pueda desempeñar una función hegemónica. En tal órgano, los partidos deben estar representados en igualdad de condiciones, pero no deben constituir la mayoría. Nativos digitales y análogos alimentan a cada minuto el caudal de las redes sociales. Los efectos colaterales son considerables e impactan los hilos del planeta. Vayamos más allá de los 280 caracteres. Pongamos en contexto su realidad. Hashtag polémica en redes. Toca el turno a nosotras. ¿México ha avanzado en la erradicación de la violencia contra la mujer? ¿Las instituciones han cumplido su papel para fomentar la cultura del respeto y equidad? Polémica en redes presenta Hashtag Nosotras. Lunes, 21 horas. Repetición, jueves, medianoche. Canal 14. Tus causas, tu canal. Escucha su mirada. Escucha su habitación. Escucha sus amistades.
Escucha sus horarios. Escucha su soledad. Escucha su corazón y muéstrale que no está solo. Y mantuvieron una relación muy, muy interesante, Arnoldo y Valentín, de mutuo respeto. Arnoldo tenía un profundo respeto por Valentín. Valentín también, si nosotros hacemos historia, veremos que Valentín acompañó a Arnoldo en todo este proceso, de cambio de rumbo del partido, de lucha, de esfuerzo por la unidad de la izquierda. Eso fue una cuestión que compartieron profundamente, ¿no? De alguna manera, los movimientos que empezaron a ver durante los primeros años de los 60 reivindicaron siempre la libertad de los presos políticos y se referían fundamentalmente a los presos del movimiento ferrocarrilero. Esa década de los 60, Valentín estaba preso. Y las grandes manifestaciones del 68 tuvieron en el centro la libertad, en concreto, de Valentín Campa y de Demetrio Vallejo, dos de las figuras del movimiento del 58-59 de los ferrocarrileros. El otro acontecimiento que nos estremeció esos años fue la Revolución Cubana, el triunfo de los barbudos en enero de 59. A la luz de todos esos estremecimientos, se hizo el cambio de línea. Eso implicaba también encontrar causas de por qué en los 20 años anteriores lo que predominó en la vida del Partido Comunista fue la crisis, una sucesión de crisis. Uno de los problemas era esa actitud de exclusión, de ruptura frente a otros. Cuando surge en Checoslovaquia un proyecto muy interesante de construcción de un régimen democrático, el socialismo con rostro humano que decía Dubček, muchos comunistas y entre ellos Arnoldo de manera particular, pues se entusiasmó, publicó en México, fue uno de los primeros países de América Latina en donde se publicaron los documentos de aquel proyecto democratizador de Dubček en Checoslovaquia. Y por eso fuimos de los pocos partidos comunistas que en el mismo momento, el mismo día de la invasión, de que los ejércitos soviéticos entraron a Checoslovaquia y detuvieron a Dubček y a la dirección del partido, nosotros condenamos esas acciones, ¿no? Cuando se produjo ese fenómeno, ya nosotros como dirección del partido estábamos preparados para adoptar una posición propia. Se puede decir que la ideología de la dirección había cambiado. Desde el año 68, nosotros comenzamos a vivir en condiciones de represión, de, vamos a decir, semilegalidad, puesto que nunca hubo algún decreto que declarara ilegal la actividad nuestra. Pues hubiera sido anticonstitucional y claro, por eso no lo hicieron. Pero en realidad nos trataban como un grupo al cual había que disolver, agredir o cuando menos debilitar todo lo que se pudiera, ¿no? Valentín ya había regresado, esto los habían incorporado los miembros del POC, y cuando sale de la cárcel en 1970 es que se va a incorporar de lleno a la dirección del Partido Comunista. Va a ser la mano derecha de Martínez Verdugo, es del equipo más cercano que están construyendo una nueva política dentro del Partido Comunista, una política que después del movimiento del 68 y con la gran represión del 2 de octubre, era muy difícil la comprensión de que no podían los comunistas dejar de luchar por la democracia. En esos años se realizaron actividades muy importantes, sobre todo para enfrentar la corriente represiva que se había apoderado de la dirección del Estado, ¿no? Sobre todo se requería una verdadera reforma política.
donde hubiera el reconocimiento y el respeto para todas las fuerzas que existían. En los años 70 jugó un papel muy importante la campaña de Valentín Campa, que también se hizo sin registro legal, pero que ya mostraba un régimen que no podía seguir negando esos derechos políticos. Es decir, que ya estábamos logrando que la sociedad mexicana reclamara una reforma política, y la campaña de Valentín de 1976 fue clave. Se hizo lo que se llamó por muchos la Marcha por la Democracia, encabezada por Valentín, recorriendo el país, en una campaña muy singular. En muchos lugares Valentín llegaba acompañado de dos o tres compañeros. Hicimos esa campaña con dos camionetitas para recorrer todo el país y unas brigadas. Una brigada que se anticipaba, que iba haciendo pintas. Yo creo que la campaña del 76 corona un periodo de elaboración política del partido orientado hacia la conquista de la democracia y los derechos constitucionales. Solo el PRI pudo presentar candidato. Hubo candidato único. El PAN no pudo. El PPS y el PAN solo sabían apoyar al PRI. Entonces, López Portillo fue el candidato único, formalmente. Se llegó a hablar de 1,000,000 de votos por Valentín. Fue un momento muy importante, sin el cual no se explica que en el año 77 se le diera registro al Partido Comunista, en 78 ya su primera campaña como partido con derechos legales, y en el 79 su primer grupo parlamentario, que para entonces ya tenía muchas voces y tenía muchas demandas, de los estudiantes, las mujeres, los trabajadores, los trabajadores del campo. O sea, había muchos brotes en el país que estaban exigiendo esa transformación democrática del país. Entonces, la necesidad del pluralismo, la necesidad de comprender que el Estado debía reconocer la pluralidad de opciones políticas, entre ellas la nuestra, de la cual procedían los comunistas, los marxistas, los socialistas de este país, ¿no? Pero que necesitábamos también demostrar que éramos una fuerza, para lo cual necesitábamos unirnos y no mantenernos en la dispersión en que realmente nos encontramos durante muchos años. Él decía luchar por la democracia en todas sus determinaciones, o sea, para que fuera la forma de relación vigente en todas las relaciones sociales, políticas, económicas. Y junto con ello iba la otra idea de fondo: si el socialismo no es democrático, no es. Arnoldo construyó desde abajo, de una manera muy persistente, con mucha paciencia, esa unidad de la izquierda. No fue un simple llamado al que recurrieron o fueron otras organizaciones, sino que esta se construyó. El CONACYT impulsa a los jóvenes que apuestan por proyectos productivos enfocados en la tecnología. Escuchemos el testimonio y alcance de esta gran fusión de ideas emprendedoras. La investigación es difícil, hay que dedicarle tiempo, pero es sumamente recompensante cuando se logra tener una tecnología y sobre todo que se ve la posibilidad de beneficiar a la población. Definitivamente las personas que sí piensan en causar menos efecto o menos daño a la tierra son personas excepcionales. Innovación y competitividad. Estreno. Jueves, 11:30 y 19 horas. Canal 14. Tus causas, tu canal. Una cosa es no querer decirles nada y otra cosa es decirles de todo. Una cosa es dejarlas salir y otra cosa es ahogar las penas en un vaso.
Una cosa es disfrutar conectado y otra cosa es vivir esclavizado. ¿Y tú qué eliges? La decisión es tuya. Escuchemos primero. Juntos por la paz. Los dirigentes políticos juegan un papel muy importante, a veces no se entiende, no se explica y se mistifica. Y los liderazgos comunistas tenían, por lo menos en nuestro caso, una característica de mucha sencillez, de un origen muy popular, un origen muy sencillo y al mismo tiempo de personas que se esmeraron por superarse en lo personal, por desplegar sus capacidades y eso los hizo un tipo de líderes pues muy queridos y muy cercanos a lo que era el Partido Comunista como un partido pues que reivindicaba las demandas de los trabajadores, porque supieron entrelazar esas condiciones personales con un entorno y comprometerse en ese entorno de lucha de los trabajadores, de saber que no eran ellos los que iban a hacer la transformación, sino que era el conjunto de trabajadores, el conjunto de campesinos y obreros y estudiantes e intelectuales, es decir, una parte de la sociedad que puede abrazar unos intereses y una visión de país igualitaria y solidaria. Digamos, la lucha por la democratización del país a Valentín le debe mucho, a su terquedad, porque para esas alturas tenía la mitad de su vida en la cárcel, pero había pasado cualquier cosa, había algo y para adentro lo encerraban. Desde que yo era muy chica me acuerdo que lo fuimos a visitar. El terror que me daba, que nunca se me va a olvidar, yo como de 6, 7 años, ir a Lecumberri, le decían el Palacio Negro de Lecumberri, era de dar miedo, pero bueno, pues son parte de la vida, así se da la vida, y así la atora uno, pues ni modo. Pero Valentín es uno de los pilares importantes en la lucha por la democratización del país, ¿no? Aquí hay otro rasgo que es muy importante en la actividad de Arnoldo, en su pensamiento, vamos a decir, ¿no? Es el valor que él le dio siempre a la democracia. A la democracia en su sentido más cabal, en su sentido más pleno, ¿no? No solo la democracia electoral, ¿no? La democracia en el sentido de la participación de todos en todos los asuntos que les atañen. Eso ha sido un rasgo fundamental de su pensamiento. Yo creo que ha sido también la base de su aporte al desarrollo nacional, ¿no? Que estaba presente ya desde ese momento. Arnoldo nos convenció de que había que estar dispuestos a esa transformación, a construir un partido como fue el que surgió, socialista unificado, con otras organizaciones, en términos de igualdad. Creo que eso es lo que estuvo dispuesto el Partido Comunista, a darles no solamente un trato muy digno y muy considerado a todas las fuerzas de izquierda, sino también a establecer en el nuevo partido que se formó unas relaciones de igualdad. Creo que esto contribuyó muchísimo a la fuerza que hoy tenemos, que se construye un torrente de izquierda, una organización fuerte, que además está dispuesta a la transformación de acuerdo a las necesidades del país. De manera que cuando en el 88 hay un gran movimiento por la democratización y contra el fraude electoral, están las izquierdas dispuestas a esa transformación y a incorporarse en un movimiento pues mucho más amplio, mucho más diverso, que incluso iba más allá de lo que eran las izquierdas en este país. Por eso, muchas de las decisiones que se tomaban tenían repercusión
Por eso se puede hablar con toda justicia de que estos hombres, Valentín Campa y Arnoldo Martínez, otros también, pero ellos representativos, hicieron grandes aportes a la vida política de México y aportes que siguen estando presentes. De otra manera, con otros protagonistas, en circunstancias diferentes, pero los temas que plantearon están aún abiertos, requieren aún soluciones, pero significaron un avance. Yo creo que el 1 de julio del 18, ya en el nuevo siglo, esa insurrección electoral que se vio, no se puede explicar sin el 6, sin el 88, pero el 88 no se puede explicar sin lo que ocurrió antes en la lucha por la democracia, en la cual los comunistas, orientados por Arnoldo, tuvieron un gran papel. Fueron dirigentes que se forjaron en esas condiciones de clandestinidad, de una vida política que se hacía con mucha dificultad, pero que al mismo tiempo se daba con mucha certeza de que había que abrir los espacios. Entonces era salir, actuar libremente o actuar públicamente, más que libremente, públicamente, y al mismo tiempo pues replegarse, estarse replegando, estarse viendo qué tanto se podía, porque había momentos de tolerancia o de cierta tolerancia a la actividad que ellos hacían. Fueron años difíciles que hicieron que los dirigentes comunistas pues tuvieran esta templanza, creo yo, que los hizo muy fuertes, que los hizo muy, muy dispuestos a todo por llevar adelante sus convicciones, sus políticas, y a los que les debemos esa tenacidad para abrir las libertades políticas que hoy tenemos. Valentín avanzó sin quedarse estancado en alguna cosa ideológica. Y déjame decirte que no es nomás el cambio de siglas. Son diferentes objetivos, diferentes agrupaciones, diferentes alianzas, digamos, políticas en cada uno de estos periodos. Y aquí se puede decir que tuvo éxito la legalización de la izquierda en México. Y mi papá abrió brecha y se mantuvo siempre. Mira, ya estaba muy anciano. Al final de su vida, que murió muy grande, ya tenía Alzheimer. Era así muy dramático. Y todos los jueves, por decir algo, iba a la comisión sindical del PRD. Iba a la reunión y ahí estaba. Y en la medida en que podía, hasta el final de su vida, estaba haciendo un trabajo de militancia política. Así era. Un rasgo de estas dos personas, Campa y Arnoldo, yo creo, pero de muchos comunistas, fue la lealtad. Se tenía lealtad a las gentes con las que uno trataba. Llegaba un compromiso, cumplir el compromiso, a pesar de toda clase de dificultades. Un rasgo no común entre los políticos mexicanos. O sea, yendo más al fondo, yo creo que en este grupo de dirección del PCM, pero para que eso echara raíces, fue importante el trabajo personal de Arnoldo y de Valentín. Había una idea clave: unir la ética con la política. Algo que al final de cuentas vimos que se había estropeado de manera hasta el escándalo de los últimos gobiernos anteriores a este, ¿no?, que trata de enmendar cosas. No se trata de piezas de museo, no, se trata de pensamiento político presente. Y el acto de reconocer su personalidad
es más allá de un símbolo. Es una herencia para la sociedad mexicana, para la nación. La labor, el aporte que dieron personas como Arnoldo Martínez y Valentín Campa están presentes de la misma manera en que lo hicieron a lo largo de su vida, de una manera sencilla, de una manera modesta, de una manera no protagónica, sino como parte de un colectivo, como parte de una causa, como parte de una dirección colectiva, que eso es muy importante entender, que los procesos son de autoliberación, no son de iluminados. Pero hay personas siempre en esos procesos que dan un aporte especial y que lo hicieron Valentín y lo hizo Arnoldo a la manera comunista, a la manera comprometida, congruente, honesta. En ese sentido, creo que entrar en la idea de que son personajes ilustres, lo son de una nueva manera. Sombras del pasado, asomando el siglo XX, cada pobre un odio frío, cada alma un sol ardiente, cada niño un germen vivo de más niños inocentes, de más noches sin abrigo, de más hombres sin presente. El Consejo Ciudadano del SPR defiende la independencia editorial y hace valer la voz de la audiencia. Además, garantiza la expresión de la diversidad ideológica, étnica y cultural en la producción y difusión de contenidos del SPR, integrado por 9 consejeros y consejeras elegidos por una amplia consulta pública. El Consejo Ciudadano te representa. Entra a www.spr.gov.mx y conoce a sus integrantes, su normatividad, documentos e informes anuales. Haz valer tu voz como audiencia. Comunícate al correo contactoconsejo@spr.gov.mx. Sistema Público de Radiodifusión. Unidos por las audiencias. Francisco Villa, José Doroteo Arango, mejor conocido como Francisco Villa, nació.